Mis empresarios productores, nuevamente estamos hoy con todos ustedes. Hoy los quiero mucho y por eso les estoy transmitiendo mucho, muchas recetas. Hoy estamos hoy con el señor Moisés Pérez. Saluda por ahí, Moy. Estamos haciendo aquí una preparación para regar estos cebollines que llevamos con cintilla, donde estamos haciendo pruebas de efectividad. Vamos a estar tratando de sacar mayores rendimientos con menores costos, donde estamos empleando fertilizantes de alta eficiencia. Por ejemplo, aquí tenemos NP, que es nitrógeno con fósforo. También tenemos NB, que es nitrógeno con boro. Ahí sí lo podemos ver. Estos son los fertilizantes de alta eficiencia de Grifor. Sí, hijo. Sí, hay que ponerlos. Oh, sí. Aquí lo podemos ver. Estamos aplicando, vamos a aplicar 20 litros para 2000 metros cuadrados. Tenemos, ¿cuántos días tenemos? Como 33, 34 días. NP, pues es un fertilizante con nitrógeno y un fósforo muy asimilable, es un 10-30-0 más aminos, que nos va a ayudar muchísimo al desarrollo radicular. Nos va a ayudar muchísimo este nitrógeno amoniacal y nítrico que contiene. Buenísimo. Y aquí también tenemos NB, que es nitrógeno boro. Aquí lo podemos ver, es un 30-0-0 más 0.5 de boro más aminos. Es fertilizante de alta eficiencia líquido de Grifor, hecho en España y terminado en México. Aquí lo tenemos. Ahorita le vamos a hacer su triple lavado para que no tenga ningún problema. Posteriormente, nos falta una garrafa, ¿no?, de NB. Y previamente a estos dos que aplicamos, que estamos aplicando en este instante, aplicamos 50 kilogramos de este support de Greenhouse. Es un 005218 orgánico. Es permitido en la agricultura orgánica. Es un SOP, un sulfato de potasio. Buenísimo, tiene licencia OMRI, como la gran mayoría también de los fertilizantes de Agrifor México. Pues bueno, aplicamos 50 kilogramos aquí en esta pileta, en donde ya haremos nuestro bombeo. Y pues nos hace falta también otra cosita, ¿no? Por ahí, Moy. Al ruto. El ruto, nos hace falta el ruto. Hay que ponerle agua y ya lo mezclamos. A ver, préstame uno de ruto. Y pues nuevamente se los muestro. Ruto, que es nuestro estimulador de crecimiento radicular. Son auxinas puras, es un complejo de auxinas puras y la verdad es que jala bastante bien. Le vamos a poner 3 litros en estos 2000 metros. Ahorita los lavamos bien, ¿no? Hacemos bien su lavado para que vean que la mezcla no se corta, no hay ningún problema. Vamos a ponerle el segundo. Y el tercero. Listo. Ahorita los lavamos y los enjuagamos, ¿no? Bien, empresarios productores, pues llevamos un mes desde el trasplante. Sí, hay que llenarlo, hermano, por favor. Un mes y días desde el trasplante. Bueno, di un riego pesado, pero me gustaría que vieran aquí, por ejemplo, cómo vienen las cebollas. Voy a tratar de arrancar esta sin arrancarle mucho su sistema radicular. Ahora que se va a arrancar porque está muy profundo. Para que vean el sistema radicular que tenemos. Híjole, vean nada más. No se quiere salir la cebollita. Vean nada más. Esto es lo que hago con ruto. Y miren, ahí estoy arrancando muchísima raíz. Pero miren estos sistemas radiculares que hacemos con este fertilizante. A ver, ¿podemos enjuagarla? Sí, pues va con el filtro. Quiero que vean esto. Esto es lo que hace ruto. Una aplicación de
de Ausinas Puras de Agrifor México. Y digo, están arrancadas, ustedes vieron cómo me costó arrancarla. Tener una planta con un sistema radicular tan sano y tan vigoroso, pues nos ayuda a tener una mejor absorción de nutrientes. Tenemos un mes desde trasplante, ya estamos generando bulbos. Ya vamos a empezar a generar bulbos, ya por eso estamos agregando fertilizantes a base de sulfatos, de potasio. Ya también necesitamos empezar a subir. Todavía entramos dentro del esquema de producción de rabos. Recordemos que cada rabo es una capa de nuestra raíz. Aquí arranqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rabos, 12 rabos en un mes. Yo creo que está a todísima madre. Miren nada más esta calidad de raíces y cantidad de raíces con nuestro ruto, con nuestro enraizador estrella. ¿Cómo ves tú las raíces, Moy? Están muy buenas. ¿Sí? Y en toda la parcela, ¿no? Ve nomás. Esto es una belleza. Es una locura tener estas raíces. Una verdadera locura. Y vamos a seguir generando sistema radicular. No hay que cansarnos de generar sistemas radiculares. Y, pues bueno, también aquí agregamos tricodermas, micorrizas, de todos los que nos pueden ayudar, los honguitos, para proteger nuestras raíces. Miren, no tenemos fusarium. Miren nada más. Qué verdadera locura. Es una locura estas raíces. Lo vaciamos si quieres, Moy. Nos está por aquí. 3, 1, 2. 3. Ya todavía tenemos un poquito de sulfato. Hay que disolverlo bien y listo. Y pues nada, empresarios productores, los llevo a ver un poquito de cómo van en avance rápidamente, porque ya se me hizo un poquito tarde, todavía tengo más compromisos, pero había que venir a ayudarle al amigo Moy con estas cebollitas que llevamos en conjunto, donde estamos haciendo muchas pruebas de efectividad. Tenemos muchas secciones distintas, con diferentes tipos de riego, con diferentes tipos de pruebas, de productos, de insumos. Por eso vamos a obtener diferentes resultados, pero los vamos a poder exponenciar posteriormente, ¿no? Pero quiero que vean aquí, por ejemplo, la calidad de los rabos, tan bonitos. ¡Ah! ¡Moy! Faltaron los 30 litros de zinc. ¡Hay que echarlos! También hicieron falta, bueno, vamos para allá para que lo vean, algo bien importante, 30 litros de zinc premium Agrifor. ¿Qué hace el zinc en la cebolla? Pues bueno, el zinc es uno de los microelementos encargados y más importantes en el cultivo de la cebolla. ¿Por qué? Porque tiene más de 2500 injerencias directas en la química natural de la planta. Entonces, nosotros vamos a aplicar zinc, ¿para qué? Para que los rabos estén paraditos, para que los rabos estén bien vigorosos. Y bueno, aquí vamos a hacer la aplicación, 30 litros de zinc, ahí para que vean. Qué chulada. Cómo empiezan a tintarse el agua. Son más de 10.000 litros de agua lo que estamos ocupando. 10.000 litros, ¿no? 10.000 litros de agua es nuestra medida. ...30 litros de zinc premium. Otra, les mostramos la etiqueta. Orgánico completamente. Buenísimo. Ahí están. Aquí tenemos la etiqueta. Zinc Premium Agrifor. Aquí dice un 8%. Ácidos fúlvicos, ácidos húmicos. Y listo. 30 litrotes de zinc. 4 litros de ruto. 20 litros de NP. Y 20 litros de NB para esta aplicación. Más 50 kilos de sulfato de potasio soluble orgánico. Para que digan, para los que dicen que la agricultura orgánica
o biorracional no funciona, no sirve, pues bueno, aquí tienen los resultados. Ustedes han visto todos los videos de Agrifor. Es una agricultura biorracional completamente. Y tratando de no exceder ni sobrepasar los límites máximos de residuos. Aquí, por ejemplo, les quiero mostrar algo. Esto es un problema. Es un árbol que nos genera mucha sombra. Y bueno, aquí los rabos, pues están dañadas. Esta partecita no crece, pues obviamente no tiene luz. No, casi no le pega el sol. Lo que le llega a pegar son 20, 30 minutos de sol. Entonces esta parte pues no la vamos a contar. Pero de aquí arriba podemos ver, por ejemplo, quiero mostrarles Firulais. No vais a morder. Quiero mostrarles por aquí cómo se ve el plantío desde arriba. Miren nada más. Son 2000 metros cuadrados. Y por ejemplo, vamos a ver otra raíz para que vean que no es mentira. Miren nada más las raíces que tenemos. Miren. Y esta la arranqué con mucho menos cuidado, ¿no? Entonces, pues la verdad es que estamos teniendo muy buen resultado. Miren las cebollas a un mes y días desde el trasplante. Van muy bonitas. Y seguimos con los esquemas de aplicación de nitrógeno, de fósforo. Y empezamos con cargas de potasio. De potaxio. Diría el meme. Potaxio. Para empezar a hacer bulbos y llenar nuestros bulbos. Hice un riego rodado hace un par de días, porque necesitábamos mucha humedad, ya se había perdido la humedad. Hice un riego rodado. Aquí fue en esta parcela en donde se metió el polisulfuro de amonio, que subí en el video. Es esta misma parcela, para que vean que no se mueren las plantas, ni nada por el estilo. Y pues bueno, seguimos trabajando. Mis empresarios productores, les mando un fuerte abrazo. Voy a empezar a dar el riego y los traigo la próxima semana para que vean los resultados de esta aplicación y la aplicación de la semana siguiente, porque vamos más o menos con una aplicación por semana, con riegos a la cintilla. Miren nada más aquí, un mes desde trasplante y ya empezamos a generar bolitas. Bueno, pues empresarios productores, déjenme sus preguntas, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún saludo. Saludos para todos, para Ernesto Pantoja, Guerra, Ángel, saludos para José Juan Martínez, saludos para Orlando Espinosa, saludos empresarios productores. Vamos a compartirles todo lo que estamos haciendo aquí, para que ustedes también lo puedan replicar y puedan tener buenos resultados como nosotros los obtenemos. Pues les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Y siempre, siempre recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México. Un abrazo para todos ustedes. Saludos, amiga Dixie. Pura vida hasta Costa Rica. Un abrazo. Bendiciones a toda la familia, amiga, ingeniero Dixie de Costa Rica. Un abrazo. Saludos para todos.